amigos, soy Daisy y les cuento que en este momento me encuentro en Barcelona visitando a mi hija y resulta de que como por el calor aquí hay muchos mosquitos. Aquí ya me dejaron sus recuerdos por aquí en la cara, no sé si pueden ver, aquí tengo otro. Y así que he probado un repelente que me ha ido muy bien. Esto fue porque no me apliqué directamente en el cuello ni en la cara el repelente, entonces pues los mosquitos se aprovechan de todo. Así que les voy a mostrar que es una manera muy fácil de hacer, pero los ingredientes básicos son aceites esenciales. Así que no me pregunten por qué lo pueden sustituir, porque son los aceites esenciales los que sirven de repelente. Les quedará el listado de los aceites que pueden utilizar. Puede ser solo uno o combinados. Si los combinan, pues el efecto es mucho mejor. Así que vamos a ver cómo se prepara y cómo se aplica. Ah, otra cosita. Estos aceites no es conveniente utilizarlos en niños menores de 3 años. Si tienen niños más pequeños, no les recomiendo que utilicen este repelente. Solo para niños de a partir de 3 años en adelante, porque los niños son mucho más sensibles, su cuerpo está en desarrollo y les puede causar alguna reacción alérgica o cualquier problema de la piel o de irritaciones. Así que recuerden, para niños menores de 3 años no se utiliza, tampoco en mujeres embarazadas, porque recuerden, es una vida nueva que tienen en su vientre y también es un periodo donde se está formando y también le puede causar sensibilidades al bebé. Así que esto es solamente para adultos y los niñitos de mayores de 3 años. Perdón que insista porque es muy importante. Así que ahora vamos a lo que sigue del vídeo. Bueno, aquí tengo ya listos todos los ingredientes, el agua, el vinagre. Yo estoy usando vinagre de vino blanco, que es el que tiene mi hija. Voy a utilizar aceite de oliva y aceites esenciales. Aquí tengo de menta, árbol de té, lavanda y romero. Ustedes pueden utilizar solo dos o un solo aceite, pero bueno, entre más aceites es todavía mejor. Así que es muy fácil de hacerlo. Vamos a echar todos los ingredientes en un frasco con atomizador. Voy a echar el vinagre. Seguimos con el agua. Y por último, una cucharadita de aceite de oliva, de almendras, del aceite que tengan, de girasol, aceite con el que cocinan, no hay problema. Esto es para que el repelente se fije mejor en la piel y dure más tiempo. Yo estoy echando aquí una cucharadita, es una cuchara grande porque así no se me derrama. Lo echo todo y ahora vamos a echar 10 gotas de cada aceite esencial. Yo voy a quitar esto porque me va a ser más fácil. Entonces vamos a contar 10 gotas de cada aceite. En total serán 40 gotas. Bueno, como vieron, ya he terminado de hacer la mezcla. Y ahora lo único que nos queda es ponerle su tapón atomizador y agitarlo bien cada vez que lo apliquemos. Si lo van a aplicar en la cara, tengan cuidado, el área de los ojos, pues si no es conveniente, les puede irritar. Lo que pueden hacer es echarse un poco en la mano y aplicarlo de esta forma, como si fuese una crema o un tónico. Esto lo aplican antes de dormir o durante el día, según el lugar a donde estén. Si hay muchos mosquitos, muchos bichos que pican, así que esto lo aplican en todo el cuerpo. Sin problemas, tampoco hay problemas de exposición al sol. Esto no les va a dar manchas ni nada, así que no se preocupen por eso. Bueno, yo como les digo, lo he comprobado, me ha dado muy buen resultado, porque cuando yo llegué aquí a Barcelona es que me picaron por todos lados.
pero ya luego que utilicé, como les he mostrado, esto fue porque en esta parte de la cara y el cuello se me olvidó aplicármelo y me picaron, pero luego ya me he evitado de que me sigan picando. Aquí todavía, no sé si pueden ver, aquí en el brazo me ha quedado la marca de las primeras picaduras. Aquí no tengo, y también algunas en las piernas, pero este repelente funciona muy bien, así que se los recomiendo. Y recuerden, son productos naturales, pero también con precaución cuando se usan aceites esenciales. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, y un beso desde Barcelona.